Este es un material que lo hemos preparado pensando justamente en los alumnos de la universidad que estén por salir de estudios generales y estén por entrar a facultad. Y estén entrando a facultades cuyas especialidades sean justamente de las áreas de letras, ciencias sociales, educación, ¿no? Psicología puede estar en este tema. Y está pensado con ellos porque normalmente pasan esa transición de estudios generales a facultad sin haber tenido una gran cantidad de cursos matemáticos. Y es una es, este libro, esta, este material, que es una serie de materiales, ¿no? Que tú tienes acá el impreso, pero tenemos acá un wiki, tenemos un mapa mental y tenemos videos, ¿no? Para hacerlo en SPSS. Representa un combo de cosas para decirle al alumno, para invitarlo a uno a que reflexione sobre la importancia del uso de la estadística en su propia especialidad, ¿no? Y saber que hay diferentes maneras, ¿no? Sencillas de poder utilizar justamente en este caso la computadora, ¿no? Donde ya están las fórmulas, ¿no? La gente de ciencias sociales, de ciencias humanas en general, son usuarios, ¿no? De estos avances tecnológicos, ¿no? Usan muy bien la internet, como usar un iPad sin saber cómo se construyó. De igual manera, hay muchos programas que ya tienen dentro de sí todas las fórmulas, ¿no? Lo que hay que saber es leer cómo interpretar esos resultados, y lo que hay que saber es plantearse buenas hipótesis, que es lo que hace la diferencia entre un buen investigador y no otro, ¿no? La idea de todos los materiales es muy sencilla. O sea, yo te puedo decir ahorita, por ejemplo, ¿no? Yo tengo aquí tres variables que pueden generar algún tipo de expectativa, ¿no? Por ejemplo, el porcentaje de internet que haya en los hogares, ¿no? O sea, por cada distrito del país. Tengo otra que es otra variable, que puede ser el porcentaje de personas que tienen algún tipo de seguro de salud, ¿no? En ese distrito en particular. Y otra tengo por vivienda, o sea, el porcentaje de viviendas que tienen agua potable, ¿no? Te lo pongo por un ejemplo, ¿no? Si uno especula de repente el efecto de internet, el rol de las tecnologías, ¿no? Entonces uno puede decir, ah, ya, seguramente internet, donde hay más internet también hay más agua, una cosa por el estilo, ¿no? O sea, sería raro que no sea así. Entonces de repente se me ocurre a mí plantearme esa hipótesis, ¿no? Que hay una relación directa, ¿no? Entre que haya internet, ¿no? Y el agua, ¿no? Digamos, no sea porcentaje de agua, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Entonces, aquí sencillamente hago un cálculo, ¿no? Y en el material sale esta tabla, por ejemplo, ¿no? Y te dice cómo tengo que leerla, ¿no? Entonces, imaginemos, como te digo, ¿no? Que hemos sustentado que donde hay internet, pues hay mayor información y por lo tanto hay mayor educación, etcétera, ¿no? Entonces, estos lugares, imagínense también, ¿no? Estas familias, como tienen pues mayores accesos a los recursos, están más informados, son parte de la globalización, pues ni hablar, tienen que tener agua, ¿no? ¿No? Entonces aquí me sale una cosa extraña o interesante, que es negativa, ¿no? O sea, que mientras más internet tiene la gente, menos agua tiene. Entonces, eso no quiere decir que ya encontré, ni hablar, ya encontré otra cosa. No, quiere decir que aquí hay algo por controlar, ¿no? Acá las variables han sido realmente mal elegidas, ¿no? Entonces, imagínate ahora de repente yo quisiera solamente ver una gráfica, ¿no? O sea, cómo se ve eso como en una gráfica. De repente yo voy, ¿no? Y voy acá, como ustedes pueden ver en los videos, ¿no? Veo el internet y veo las viviendas con agua, ¿no? Siguiendo lo que estábamos diciendo, ¿no? Y para que me salga lo que llamamos esta gráfica de puntos, ¿no? Para que se dé la relación. Si hubiera algún tipo de relación, o si esta relación fuera realmente negativa, eso me haría pensar a mí de que hay una línea, una caída así, ¿no? ¿Ok? Entonces, o sea, que acá debería haber una línea así cayendo. No la veo, ¿no? Entonces, digamos, este comportamiento de estos puntos está haciendo que se comporte así, ¿no? Y realmente no estoy encontrando gran cosa acá, ¿no? Ahora, imagínate, por ejemplo, lo mismo que acabo de hacer, ¿no? Esta dispersión, saco el agua y pongo la seguridad, o sea, perdón, el seguro de salud, ¿no? ¿No? Y me sale una cosa así. Entonces, igual manera, ¿no? Acá hay estos pocos puntos que están aquí, acá sería exagerado decir que hay una recta, pues, ¿no? Porque acá hay demasiada data. Pero una cosa que siempre la gente argumenta, porque esto todo acá es el Perú, ¿no? ¿Será Lima igual? ¿No? Entonces yo podría decirle a mi software, ¿no? Que solamente analice Lima, ¿no? Entonces yo le digo que seleccione solamente los casos en que la zona del país es Lima Callao, digamos, ¿no? ¿No? Acepto y vuelvo a correr mi gráfica, ¿no? Y resulta que ahí estás diferente. Ahora sí, donde hay más internet, por ejemplo, hay más salud,
¿no? Entonces, esa es la realidad de Lima. Nosotros estamos, a veces nosotros pensamos como país desarrollado, ¿no? Donde hay esto, hay esto, hay lo otro. Entonces, pues eso sucede solamente en la parte desarrollada del país, ¿no? Pero la demás parte del país no encuentra ese patrón para nada, ¿no? Ahora, yo no he tenido que demostrarte la estadística detrás, me dejo entender, ni las fórmulas que están detrás. Lo que hacemos en el material es contarte cómo hacer los cálculos y cómo interpretar los resultados. ¿Y para qué? Para que a ti como científico social, científico humano, muchas preguntas que pudieras responderte, ¿no? Sepas que hay una herramienta que te va a ayudar a responderlas. Sin esta herramienta sería muy difícil que lo hagas, ¿no?